A todos esos artistas independientes que me están escuchando, oye, los adelantos, si no son de millones, eso no vale la pena. Saludos, mi gente de lo más la moda TV. Hoy tenemos varios estrenos y noticias que les queremos traer. Y comenzamos con Mike Towers, que lanza el video oficial de Tú. Lo más que me gusta de ti es tu actitud. Que ninguno de estos ve la guira, le acepta la solicitud. Si te preguntas si me has dejado de gustar, sabes la respuesta. Lianov lanza el video oficial de En Tu Cuerpo. Complaciéndonos al mismo tiempo, como tiene que ser. Si te gusta nuestro contenido, puedes suscribirte ahí abajo y darle a la campanita para que cuando subamos video lo veas primero que todo el mundo. Y ahora vamos con las noticias. Y vamos a comenzar con una noticia triste para el mundo del entretenimiento y la música nuevamente, ya que asesinaron al trapero americano Pop Smoke a su corta edad de 20 años. Esto es muy triste. Nuestras condolencias para sus familiares y amigos. Luego de que esta noticia saliera a la luz pública, muchos raperos, hasta raperos puertorriqueños, estuvieron posteando sobre esta pérdida, porque esto es una pérdida que nos afecta, como quien dice, a todos en la música. Pero en específicamente vi que John Z estuvo subiendo varios posts y también subió una captura de pantalla, unos screenshots donde estaba hablando con el artista y ya habían planeado grabar. El dominio Niga hoy también se dejó sentir en sus redes sociales porque un fanático le escribió un comentario y él le respondió. El comentario del fanático decía: es claro ejemplo del artista que le tiró a todo el género y ya no tiene con quién más grabar. A lo que el dominio le respondió: ¿quién te dijo que mis metas son grabar con alguien? No necesito estar abajo la sombra del árbol de nadie. Yo tengo mi propio árbol. Y si le he tirado a todo el mundo, como dices, es por no estar de mamón aguantando hipocresía para hacer lo mío. Y no me he dejado pisotear de ninguno. No tengo por qué darte explicaciones, pero los fanáticos ignorantes hay que educarlos. Pasan muchas cosas detrás de lo que es un público y hay muchas cosas que nunca salen y el público no se entera. Muchos se quedan callados y se tragan la leche del que está pegado y se dejan pisotear todo por sacarle un tema disque para pegarse. Yo no necesito eso porque tengo mis fans. Por temas míos como Tu Chapo, Mi Perico, No Podemos, Mi Puta, Maleanteando y muchos más que hicieron que los grandes que han colaborado conmigo se acercaran, porque tampoco ando pidiendo por ahí como el 75% de las sanguijuelas del género. Déjame ahí abajo en los comentarios qué tú piensas sobre esto del dominio, si está bien, si está mal, si eres fanático, si no eres fanático, simplemente comenta algo ahí abajo y déjanos saber qué opinas sobre esta actitud que tiene el dominio, que siempre ha sido la misma, pero pues opinen. Anonymous estuvo subiendo unas historias con el preview de Esclava 2, preguntándole a la gente si quisieran que salga este tema. ¿Ustedes creen que debe salir este tema? Escuchen este preview. Al principio de este video vimos un pequeño video de Bray dándole consejos a los nuevos talentos y esto fue en el circo de la Mega. Vamos a escucharlo completo para que vean lo que dijo Bray. Oye, a todos esos artistas independientes que me están escuchando, oye, los adelantos, si no son de millones, eso no vale la pena. Eso es dinero que tú debes. Después lo que va a arrastrar una cruz ahí, que mira. Exacto. Eso es dinero que tú debes. Exacto. Después. Claro, duro. Hay que recuperar, eso no es como, bueno, porque eres lindo. Claro, a menos que en tu contrato tengan que diga, bueno, pues te vamos a dar tanto y vamos a invertir tanto por tema o tanto por proyecto, pero si no, lo adelanto, eso es una cogida de bobo. ¿Qué ustedes piensan de este consejo? ¿Ustedes lo cogerían, no lo cogerían? Siendo un talento, piensa siendo un artista y déjanos ahí abajo tu opinión. Y Lunay reveló que Anuel es un adicto al FIFA. Esto fue en una actividad de Neon 16, donde básicamente estaban poniendo a los artistas a jugar NBA en el PlayStation o Xbox, no sé en cuál consola. Y Lunay dejó estas declaraciones. Anuel se queda jugando FIFA hasta las 6 de la mañana si lo deja. ¿Carol le deja? Yo no sé si Carol le deja, pero él se amanece jugando FIFA. Y eso es todo por ahí, mi gente. Gracias por seguir sintonizando Lo Más a la Moda TV. Ya somos 78,000 suscriptores. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter. Si deseas promocionarte con nosotros, puedes escribirnos a Lo Más a la Moda TV @gmail o al WhatsApp, que lo pueden buscar aquí. Va a estar abajo en la descripción. Estamos activos.